Bienvenido cualquiera que esté mirando este video. Les había prometido que habría un unboxing de Gundam, pero esta figura me urge más armarla, ya les comentaré por qué. Esta figura es Richetta, que viene de la serie de 30 Minute Sisters, que es una variación de otra serie llamada 30 Minute Missions. Esta figura fue muy muy deseada cuando salió, ya que tiene la funcionalidad de que sus piezas puedes combinarlas junto con las piezas de los Gundams, que lo estaremos probando más adelante. Cuando salió, pues todos se morían por tenerla, y bueno, en mi caso no la conseguí cuando salió. Esta ya la conseguí después en otra restock, y aquí la tenemos. Así que aquí está, Richetta se llama, color A, aquí lo uso por abajo. Bueno, y si enfocara un poco. Esta ya es como piezas opcionales que puedes comprar aparte, porque la idea de estas figuras es que tiene muchísima customización. Aquí hay otros sets de... bueno, este ya es de 3 Minute Missions, que mientras que las 3 Minute Sisters son así pues de chicas, los 3 Minute Missions son usualmente puro robot, pero puedes intercambiar las piezas. Ok, por el lado. Y ahora sí, vamos a abrir. Y pues como tal, un típico pues model kit. Aquí hay runners del cabello, piezas de los hombros, codos, suela del zapato y bueno, más cosillas. Aquí están las cabezas y esto me llevó abierto. Bueno, no, la verdad, voy a ser sincero, abrí esto de antemano porque quería experimentar con esto un poco y quería checar la parte del cuello porque quería probar con otras cosas. Así que espero me disculpen por eso. Pero ya después tenemos aquí todavía más runners. Y como es usual, tenemos aquí las instrucciones. Ok, aquí te menciona que se puede customizar. Y pues vienen piezas adicionales, como, o sea, puedes comprar otros cabellos, puedes comprar estas como que armaduras extra, o como tal puedes comprar cuerpos adicionales. Así que, checando las instrucciones. Uy. Todavía quedamos. Ok. Pues era poquito más de lo que esperaba. Y aquí está de para la cabeza, cabello. Y bueno, sí es realmente poquito más de lo que esperaba, porque como les mencioné, estas figuras se llaman 30 Minute Missions, porque la idea es que los puedes armar en 30 minutos, aunque se ven un poquito más laboriosas. Pero eso ya lo estaremos probando en el armado. Comenzando con la cabeza, tomamos esta pieza que había abierto previamente y escogemos esta cabeza, que a mí me gusta así como pues expresiva, ya como... pues así está perfecta para posar. Y la ponemos. Aquí está. Y de todas maneras, aunque si esa cabeza no les parece, siempre tenemos la opción de poner estas otras. Que, o sea, la cabeza es inmovible. No la voy a quitar ahorita porque es un poquito duro. Así que en cualquier momento la idea es que se puede cambiar la cabeza. Y así está perfecto. Y también me voy dando cuenta mientras hacía el unboxing que este model kit no tiene ningún tipo de calcomanías, así que eso está bastante perfecto. Ya estas caras ya venían así por defecto y está maravilloso. Para el cabello tenemos varias piezas. Aquí unimos este con esto. Así. Lo seguimos con esto, poniendo estos.
así hasta el fondo. Y seguimos con esto que ya sería la parte de atrás del cabello. Y aquí ya va quedando eso. Y ahora sí, ponemos la cabeza. Y, o sea, todavía sigue pelona de, bueno, bien frentona. Pero vamos a eso. Ahorita, para terminar la cabeza, ponemos aquí las patillas. Aquí de su lado izquierdo. Y de su lado derecho. Y ahí va quedando aún frentona, pero ya tiene las patillas. Después le ponemos ahora sí el fleco. Así. Ahí está eso. Y queda este cachito aquí, en el que se le pone esta cosilla medio batallosa de poner. Uy. Así. Ahora sí está completa. Y ahí va quedando bonita Trisheta. Para el torso tenemos aquí primero el pecho, que es, viene siendo esto. Así que unimos la cabeza. Ahí está. Y seguimos con el abdomen. Ahí está. Y terminamos con la cintura, cadera. Y muy bien, ahí la vamos teniendo. Para los brazos tenemos aquí, pues, el hombro y ya el brazo, que es esto. Así que simplemente lo unimos. Ahí está. Y para opciones de manos tenemos, como siempre, bueno, como es usual, de puño cerrado y de mano así, de para sostener algo. En este caso le pondré la de sostener. Aquí está. Con esto tenemos un brazo. Ok. Con esto tenemos un brazo. Y dos brazos. Y ahora seguimos con las piernas. Para finalizar con las piernas, ahora sí, unimos esto que sería el pie y el tobillo. Así. Lo unimos a la pierna. Esto que sería como la rodilla. El muslo. Y ahora sí, pues ya la parte alta del muslo. Sí, aquí tenemos una pierna. Y simplemente lo unimos a la figura completa. Aquí tenemos una pierna y por acá tengo ya otra pierna. Simplemente lo unimos y finalmente tenemos aquí a Rijeta ya con el cuerpo completo. Y así está bien, pero aún nos quedan unos accesorios y ahora iremos a ver. Primero añadimos estos detallecitos de las piernas. Después está esta, bueno, que es la mochila, que es como un adaptador para que se le puedan unir las bases. Simplemente lo unimos así. También se puede unir en la parte de acá, pero aquí también va otro accesorio. Y después tenemos estas, pues, orejitas que van en la parte de arriba del cabello. Pero para ponerlas, primero hay que quitarle el fleco. Así. Y después se le quita el quechito extra este. Uy. Ahí simplemente se cae.
Volvemos a poner el fleco. Y ahora sí, añadimos las orejitas. Y ahí está. Ahora sí, como mencioné, para la parte de atrás tenemos aquí una cola. Simplemente lo añadimos en el orificio, que no suene tan extraño. El problema es que como que no se ajusta muy bien, pero pues ahí está. Después tenemos también, de manera opcional, estas como cuchillas que van aquí en los brazos. Y simplemente los podemos añadir así. Así. Y de este mismo lado, así. Pero en este caso también los vamos a quitar porque estorbarán en otras piezas adicionales que le vamos a poner. Lo que vamos a hacer ahora será cambiar estas conexiones de aquí por estas otras que tienen, bueno, estos puntitos que nos permitirán pues añadir los accesorios que vienen. Primero en las piernas añadimos estos pedazos de armadura por los lados. Añadimos estas hombreras de aquí. Una y la otra. Y por último, las garras estas adicionales, que por cierto que me equivoqué, si es posible ponerle el otro pedazo extra de armadura, simplemente hay que mover al ladito el brazo y simplemente pues añadimos esto. ¿Sí? Y de esa forma la richeta, como viene en el empaque, ya está terminada. Así está. Y o sea, la idea de esto es que está muy customizable. Todas las piezas son muy fáciles de quitar, así que eso está bastante perfecto. Así está bastante linda. Y bueno, como les mencioné al comienzo, viene con muchas opciones de customización y piezas adicionales. Y eso quiere decir que sí, me compré otras partes del cuerpo opcionales. Que es este, que es nomás, o sea, el torso. Y bueno, en el caso de Richeta la conseguí ya en una segunda tanda de restock. Pero en el caso de esto sí ya lo tuve que conseguir por reventa porque ya nomás no se conseguía. Así que simplemente rápidamente haré el cuerpo y se lo pongo a Richeta. Y así, ahora armado todo de una, tenemos aquí el cuerpo opcional. Ahí también con su propio adaptador. Y bueno, de todas maneras todo esto es customizable. O sea, no necesariamente podemos cambiar todo esto por todo esto. Si queremos, podemos utilizar los muslos de ella, utilizar los brazos de este o de ella, o incluso alternar entre uno y otro. Pero ahora se lo vamos a poner. Y listo. Después de combinar las piezas, este es el resultado que tuve. Claro, usando la cola del otro cuerpo y bueno, como ven, quedaron varias pues, piezas sobrantes. Y así está, ya. Bastante genial. Así es como yo la tendré ya expuesta, quizás con otra pose. Pero, no hemos terminado con esto. Claro que con las piezas que tengo ya fue todo, pero aún tenemos que revisar pues su compatibilidad con otras figuras. Bueno, aquí tenemos a la buena Nobel Gundam y al buen Kanetsubo Naoe SD Gundam para hacer unas pruebas. Primero agarré una espadita del Kanetsubo Naoe, nomás para probar si la puede tomar, y pues sí. Sin problema la puede sostener. Simplemente pues está un poco... Es así, queda muy floja. Pero queda muy bien. Por si la quieren poner. Y un detalle... Ah, y bueno, ya probé con la varita esta de Nobel Gundam. Sí la puede sostener. Pero ahorita pues no la quiero mover mucho porque se mueve toda esta cosa. Pero, algo muy importante. La figura de Richeta viene con... un, digamos, adaptador para la cabeza. ¿Y qué podemos hacer con esto? Pues la podemos decapitar. ¿Todo bien? Muy bien. A Nobel Gundam la decapitamos también. Muy bien, ahora sí, después de quitarle la cabeza a Nobel Gundam, le ponemos este adaptador que les mencioné. Así. Y ya con eso,
podemos poner a Richetta. Así, y de esa forma pues tenemos ahí a una Richetta Nobel Gundam. Y así la pueden tener. Y además de eso, es posible unir las articulaciones de otros Gundams, que en el caso me hubiera gustado que Richetta pudiera unirse al de Nobel Gundam, pero como que este está demasiado pequeño y este demasiado grande. Pero he visto otras figuras en las que esto es posible. Pero fuera de eso, bueno, aquí ya al rato lo vuelvo a armar todo, pero quería mostrarles cómo funciona las figuras de Terminate Sisters, en este caso el de Richetta. Hay muchas otras figuras más, unas de las cuales sí me interesan, pero principalmente les quería mostrar esta, que fue de las primeras que salieron. Por mientras, espero que el video les haya gustado y me dejen en sus comentarios qué tal les pareció, qué pueden hacer con figuras como esta. Y fuera de eso, nos vemos en el próximo video.